Había una vez un, una pinguina embarazada que decide criar a su polluelo en África y nace el polluelo en África y a medida que crecía se acostumbraba más al calor y la mamá pinguina decide volver a la Antártida. Cuando llegan, el polluelo se pone a decir pu, 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 pu y la mamá le dice no pingüino tontito, se dice pi, pi, pi. y el polluelo contesta pu, pu, puto frío hacia aquí. <laughs> Están dos ratones en la autovía y uno le dice a otro, a que paro el primer camión que pase con el pecho. Y dice otro, pero tú estás tonto que somos ratones. Coge el ratón con mucho valor y se pone delante. Cuando llega un camión y se le pinchan las ruedas y cuando se va a parar le da en el pecho. Y se para por completo. El otro ratón se queda asombrado y cuando se baja el camionero y dice, voy a tener que bajar el gato y salta el ratón. Como bajes el gato te vuelco el camión. Este era un hombre que va por la selva con su violín y de repente aparecen tres leones dispuestos a atacarle y entonces recordó que la música amansa a las fieras y decidió tocar el violín. Los leones se quedaron relajados y casi dormidos y cuando el hombre estaba a punto de irse, un león le salta y se lo come de un bocado al violinista y le dice un león a otro. Te decía yo que el sordo este nos iba a arruinar la fiesta. <laughs> un señor tiene un loro en casa y el loro está muy caliente. Se tira a las gallinas, se le ha visto encima de los pollos, se quiso tirar al canario. Hasta que un día se quiso tirar a su mujer y el hombre cabreado con el loro lo coge y lo mete en el congelador. Al día siguiente, el hombre va al congelador para sacar al loro y abre la puerta y se encuentra al loro sudando. Le dice, loro, ¿cómo es que estás sudando en el congelador? El loro le responde, ¿no te imaginas lo duro que tiene este pollo congelado? El culo. Tres tortugas, Mickey, Alan y Chico, deciden ir de picnic. Así que Mickey prepara la cesta de picnic con cervezas y bocadillos. El problema es que el lugar del picnic está a 15 kilómetros. Así que tardan 10 días en llegar. Cuando llegan, Mickey desempaqueta la comida y la cerveza. Vale, chico, dame el abridor. No lo he traído, dice el Chico. Creía que lo habías metido en la maleta. Entonces Mickey se preocupa y se dirige a Alan. ¿Has traído el abridor? Dice Alan, no, no lo he traído. Pensé que Chico lo traería. Así que están a 15 kilómetros de casa sin un abridor de botellas. Mickey y Alan ruegan a Chico que vuelva a por él, pero este se niega porque cree que se comerán todos los bocadillos mientras él no está. Al cabo de dos horas y después de que hayan jurado por sus vidas de tortuga que no se comerán los bocadillos, finalmente accede. Así que Chico emprende el camino a paso firme. Pasan 20 días y sigue sin volver. Mickey y Alan se mueren de hambre, pero una promesa es una promesa. Cinco días más y sigue sin volver, pero una promesa es una promesa. Finalmente no pueden aguantar más, así que sacan un bocadillo cada uno para comérselos y justo cuando están a punto de comérselos, Chico aparece de detrás de una roca y grita, lo sabía, lo sabía, que se los iban a comer. <laughs> un anciano estaba celebrando 92 años en esta tierra, le habló a los dedos de los pies, hola, dedos de los pies, dijo. ¿Cómo estás? ¿Sabes? Hoy tienes 92 años. Oh, los tiempos que hemos tenido. ¿Recuerdas cómo caminábamos por el parque en verano todos los domingos por la tarde? Las veces que bailábamos el vals en la pista de baile. ¡Feliz cumpleaños, dedos de los pies! Oh, las rodillas. Continuó. ¿Cómo estás? ¿Sabes que hoy tienes 92 años? Oh, los tiempos que hemos tenido. ¿Recuerdas cuando marchamos en el desfile? Oh, los obstáculos que hemos saltado juntos. Feliz cumpleaños o rodillas. Luego miró su entrepierna. Hola Willy, pequeño baboso. Solo piensa, si estuvieras vivo, hoy tendrías 92 años. <laughs> Una mujer se mira al espejo y está descontenta con su forma, ya que se siente gorda. Cuando su marido entra en la habitación, pensando que había pasado mucho tiempo desde que él le había hecho un cumplido, decide ver si puede sacarle uno. Ella le dice cariño, me siento horrible y él se queda en silencio. Me veo vieja, gorda y fea. Más silencio y más silencio del marido. Dejando atrás toda apariencia de sutileza, ella le dice sin rodeos lo que quiere. Realmente me vendría bien un cumplido ahora mismo, ya que tienes tanto tiempo que no me tiras un cumplido. Finalmente el marido responde, tu vista está perfecta. <laughs> Una pareja de millonarios se fue de vacaciones a un centro turístico en el norte. Al marido le gustaba pescar y a la esposa le gustaba leer. Una mañana el marido regresó de pescar después de levantarse muy temprano esa mañana y tomó una siesta. Mientras dormía la esposa decidió salir en el barco y fue hasta un lugar un poco lejano y comenzó a leer su libro. Luego llega el guardabosques en su barco, se detiene junto al barco de la mujer y le pregunta qué está haciendo. Ella dice, leyendo mi libro. El guardabosques le dice, usted se encuentra en una zona de pesca restringida, pero yo no estoy pescando, dice la mujer. Sí, eh, pero tienes todo el equipo de pesca, así que tendré que detenerte y ponerte una multa. Enojada la mujer le dice, si haces eso, te acusaré de haberme hecho el amor sin mi consentimiento. ¿Qué? Pero ni siquiera te toqué, a lo que la señora respondió. Sí, pero tienes todo el equipo. <laughs> Una pareja se encontraba en un concurrido centro comercial justo antes de Navidad. De repente la mujer se dio cuenta de que su marido había desaparecido y como tenían mucho que hacer, le llamó al móvil. La esposa le dijo, ¿Ah, dónde estás? ¿Sabes que tenemos mucho que hacer? Él respondió, ¿Recuerdas la joyería a la que fuimos hace unos 10 años y te enamoraste de aquel collar de diamantes? En aquel momento no podía permitírmelo y te dije que algún día te lo compraría. Pequeñas lágrimas empezaron a correr por su mejilla y se atragantó. Sí, me acuerdo de esa tienda, respondió. Pues yo estoy en el bar que está al frente bebiendo con mis amigos. <laughs> un marido y su mujer visitaron una granja, vieron un toro apareándose con una vaca. Entonces la esposa le preguntó al granjero, Señor, ¿cuántas veces se aparea un toro al día? El granjero respondió, seis veces al día. La esposa miró a su marido y dijo. Wow, ves, deberías hacer lo mismo. Entonces el marido le preguntó al granjero, Señor, ¿quieres decir que el toro tiene relaciones seis veces al día con la misma vaca? El granjero respondió, No, no, con vacas diferentes todos los días. El marido miró a su esposa y dijo, Wow, si estoy de acuerdo contigo, amor, haré lo mismo. El pequeño Johnny le pide 20 dólares a su madre. Su madre se niega a lo que Johnny dice. Si me das 20 y te diré lo que papá le dijo a la sirvienta cuando saliste de compras. La madre, loca por saber lo que pasó, dice: Ok, Johnny, aquí tienes 20 dólares. Ahora bien, ¿qué le dijo tu padre a la sirvienta? Johnny responde: Hola Doris, asegúrate de que tenga una camisa limpia para mañana. Una anciana decidió hacerse un retrato. Ella le dijo al artista, píntame con aretes de diamantes, un collar de diamantes, brazaletes de esmeraldas, un broche de rubí y un Rolex de oro. Dice el artista, pero tú no llevas ninguna de esas cosas. Lo sé, pero en caso de que muera antes que mi marido, estoy segura de que ese cabeza hueca se volverá a casar enseguida y quiero que su nueva esposa se vuelva loca buscando la joya. <laughs> Luego de un viajecito de trabajo, un señor regresa a su hogar solo para toparse con su esposa en cueros. Sorpresa, en el velador, un cenicero con un puro echando humo llama su atención y no puede evitar preguntarle a su esposa, ¿de dónde salió ese habano? La esposa se queda muda y él insiste, vamos, dime de dónde sacaste ese cigarro. Y sale una voz del closet que dice, de Cuba, chico, de Cuba. <laughs> Había un chino en el parque, estaba llorando bastante. De repente aparece una señora y le pregunta con curiosidad, señor, ¿por qué llora tanto? Y el chino, destrozado, le responde, es que mi esposa se alojó. La señora, algo confundida, intenta animarlo diciendo, ¿y qué tiene de malo que su esposa se aloje en un hotel? El hombre, con lágrimas en los ojos, le explica, señora, es que ella se alojó del quinto piso. Un niño va corriendo, mamá, mamá, en el colegio me llaman WhatsApp. ¿Y tú qué les has dicho, mi hijo? Pues última conexión a las 2 de la mañana. <laughs> Un viejito entra en el hospital y el médico le pregunta, ¿qué te trae por aquí? Dice el viejo, pues la ambulancia. <laughs>